Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy la profesora e investigadora de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, la máster Sofía Soto Fournier. Bienvenida Sofía a Conciencia, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Vamos a hablar de los felinos en Costa Rica. Debemos empezar diciendo cuántas especies diferentes tenemos nosotros de de felinos silvestres. No, no vamos a hablar del gato doméstico el día de hoy. Sí, muchas personas no saben que tenemos hasta seis especies de felinos silvestres en el país, sin contar el gato doméstico. C curiosamente, eh, hacía un comentario yo de que íbamos a, a grabar este programa y la gente me mencionaba nada más jaguar y puma. Esos es son lo, los únicos felinos que tenemos en Costa Rica. Qué interesante tal vez tal vez si, 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 si llamamos la atención de cuáles son esas seis especies sí, eh, así no es. tenemos una especie que casi nadie la conoce es muy pequeñita que se llama le dicen el tigrillo eh, que también es manchado entonces luego tenemos uno un poquito más grande que se llama le dicen el causel eh, luego está el manigordo o ocelote que también le llaman así eh, luego el jaguarundi que es un eh, felino que no es manchado es oscuro eh, gris o café oscuro eh, es como la pantera negra, más o menos como el color de la pantera negra. Podría decirse, si a veces la gente dice, es que vi una pantera y, y de hecho era se confunde con otro animal, el tolomuco. Ah, exactamente. Que, exactamente. que eso, eso genera mucho, mucha confusión uh -huh. porque le dicen a uno que vieron un yaguarundi, que dicho sea de paso, más adelante vamos a hablar que está en vías de extinción, uh -huh. pero resulta que es un tolomuco. Así es. Sí, y luego sí las dos confundido. especies grandes. Las dos especies más grandes es el puma, que la gente, por lo general, lo conoce bastante, ¿verdad? Que tampoco tiene manchas. Eh, y el famoso jaguar, que sí es un animal, él es el más grande que tenemos en, en América y es un felino manchado también. Hablemos de la distribución de, estos, de estas seis especies, de ser posible. Comencemos con el jaguar tal vez. Sofía. Eh, bueno, el jaguar es eh, un felino que está amenazado y se distribuía originalmente durante, de, de, en toda América. Pero actualmente ha disminuido mucho su población y su distribución está desde el sur de México, más o menos, hasta el norte de eh, Argentina. Entonces se ha disminuido bastante su rango. Pero extinto en algunos países: Extinto El Salvador, algunos, por ejemplo, Salvador Chile. Chile, Uruguay. Eh, no se sabe si en Uruguay, sí. Si sí, hay algunos países donde antes estaba y ya no. El puma. El puma es el que tiene una mayor distribución eh, en toda América. Eh, casi desde Estados Unidos, pero solamente en el oeste del estado de Estados Unidos, actualmente. Sur de, sur de Arizona, California, Exactamente. Por ahí. Y eso sí, es hasta casi el sur de eh, Argentina. Entonces, sí está distribuido mucho más, eh, mayormente que el jaguar. ¿Alguna de estas especies se encuentra exclusivamente en esta área centroamericana? Eh, no, la mayoría de las, de las, de las especies se distribuye eh, tanto en América Central como en América del Sur. Por ejemplo, eh, digamos el tigrillo se sabe que está en Costa Rica y Panamá, de Centroamérica nada más y luego más distribuida a, a lo largo de, de, de Sudamérica, digamos que es el que tendría una distribución un poco más restringida. Coméntenos, Sofía, sobre el estado general de, estos, de, estos, de estas especies. Eh, bueno. Términos de hábitat, uh -huh. poblaciones, cómo andamos. Todos los felinos. Estas seis especies de felinos que, que tenemos globalmente están catalogadas ya sea eh, como de menor preocupación o hasta vulnerables, ¿verdad? Eh, entonces, todas están amenazadas y de hecho, las seis especies están en la lista de animales en peligro de extinción del Ministerio de Ambiente y Energía, ¿verdad? Del MINAE. Entonces, todas las especies están amenazadas. Eh, y mayormente han sido amenazadas por diferentes factores, ¿verdad? Son, son animales que, que requieren grandes áreas, que requieren muchísima eh, disponibilidad de presas, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tienen amenazas, ya sea como eh, cazadores, eh, expansiones poblacionales eh, y ciudades eh, que pueden llegar a fragmentar su hábitat, esto ha ido amenazando a las poblaciones y se han ido disminuyendo. Ya hay un conflicto que se genera, que quiero que usted lo desarrolle, uh -huh. que es al, al haber pérdida de hábitat, los animales salen en busca de animales domésticos. Eso, y resulta uh -huh. que mota, matan potritos, vacas eh, recién, recién paridas, uh -huh. y eso genera un problema enorme, en contra particularmente jaguares y pumas. Coméntenos, claro que sí, Sofía. sí, las especies eh, que tienen mayormente este conflicto son los jaguares y pumas, eh, que requieren presas eh, bastante más grandes, ¿verdad? Entonces... Cuando hay eh, construcción de ciudades y desarrollo o, o grandes expansiones eh, de agricultura, por ejemplo, y eh, se ven reducidos en su hábitat, también se ven reducidos en sus presas, ¿verdad? Entonces, eh, cada vez es más común ver este tipo de animales, esas especies de animales en poblados cercanos a, eh, a, su, a su hábitat, ¿verdad? Más que todo porque tienen disponibilidad de ganado, de gallinas, de animales domésticos, ¿verdad? Eh, que son mucho más fácil de cazar, son presas mucho más fáciles, más accesibles, este, entonces tienden a salir a cazar eh, animales y se crea un conflicto con el ser humano, donde el ser humano los ve como una amenaza. Eh, incluso hasta temen a tener por su por su propia vida cuando no han habido ni un solo registro de ataques en el país de felinos y no no han habido ese tipo de ataques a humanos eh, pero sí obviamente a su, su ganado entonces qué eh, lleva a pérdidas económicas bastante significativas para los ganaderos eh, que dependen de esos recursos verdad entonces sí lo que ocurre es que se organizan los ganaderos claro. afectados se organizan y, y van por la casa del animal. Uh -huh. y, y la casa implica eh, eh, eliminarlo. Sí, ¿verdad? y el problema es que cuando van en busca de eliminar el animal problema, como les llaman ellos, eh, no necesariamente están cazando el animal que realmente les causó el problema, o puede incluso ser otras especies, ¿verdad? Como coyotes, o incluso puede haber sido eh, otra persona, ¿verdad? Y no se, está, no se tiene certeza si realmente fue un jaguar o si fue un, un puma, por ejemplo, o un coyote u otro animal. Entonces eh, se organizan y cada vez que ven un felino rondando sus, su, sus fincas, eh, lo, lo eliminan. Entonces se genera una amenaza muchísimo, muy, muy grande para los felinos. Y esto incrementa la tasa de mortalidad de estos animales. Este, y hablando de números, eh, Sofía, ¿hay algún, alguna evidencia científica que nos diga cuántos jaguares existen en Costa Rica? Eh, bueno, estas preguntas siempre me las hacen y es difícil decir un número exacto, ¿verdad? Eh, Digamos, se han dicho números mágicos, que así les llamamos, por ejemplo, que hay 300 jaguares en el país, pero en este momento no tenemos un número exacto. Lo que sí sabemos es que las poblaciones se están reduciendo por eh, los estudios que se han hecho de densidad poblacional en ciertas áreas donde se Eso ven... sí es categórico, cada uh -huh. vez hay menos. Cada vez hay menos, eso sí sabemos. ¿Por qué? Porque las densidades poblacionales han ido bajando en diferentes áreas. Por ejemplo, en Corcovado, donde... En los estudios que se hacían se veían bastante, se calculaba una tasa de densidad poblacional y ahora cada vez menos, ¿verdad? Entonces, Tanto para el jaguar como para el puma. Sí, Dep dependiendo de las áreas del país, hay algunas donde los pumas están un poco mejor y otras áreas donde los jaguares son los que están un poco mejor. ¿Y hay áreas donde están ambas especies? Sí, claro. Son ¿Compiten ustedes. por el mismo recurso? Sí, claro, compiten por el mismo recurso, pero ellos tienen una dinámica poblacional interesante donde, donde no compiten. Eh, por territorio, ¿verdad? Sino que se toleran, por así decirlo. Uh -huh. son, son respetuosos de, sí. de su propio territorio. Permítame sí. hacer una pausa y ya regresamos. Uh -huh. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster Sofía Soto sobre estudios de genética en felinos de Costa Rica. Y antes de entrar propiamente a genética, que uh -huh. es el tema de, de, de fondo, desde luego, Sofía, eh, usted habló de que sí es contundente que se han reducido en términos de números, eh, tanto los jaguares como eh, los pumas, en términos uh -huh. generales y obviamente las otras cuatro especies. ¿Cómo se hacen esos estudios de, de densidad de poblaciones muy rápidamente? ¿Qui ¿Quiénes los hacen? Uh -huh. eh, bueno, hay investigadores que están enfocados en el campo. A, a determinar estas densidades poblacionales. Por lo general se hacen estudios con cámaras trampa, ¿verdad? Que son estas trampas que se llegan a poner en, en el bosque, donde se puede eh, tomar fotos una vez que pasa un animal, se toma fotos, ¿verdad? Eh, que se, y, se activan al se sentir activan, el calor del ajá, animal. Exacto, uh -huh. el calor O el movimiento. O el movimiento. Ajá. Entonces, de esta manera pueden identificar incluso con las manchas cuál es el individuo que está, en el caso del jaguar, digamos, cuál es el individuo que está pasando, cuántas veces pasa, si se ve en un periodo de tiempo y cada cuánto se vuelve a ver. Y se hacen estaciones en diferentes áreas. Entonces, así pueden calcular la densidad poblacional en un área, digamos. ¿En eh, qué, qué sí? grupos? Eh, ¿En la está En la, UNE, es donde en están, la Universidad Nacional está el, el programa Jaguar, ¿verdad? Ellos tienen eh, proyectos en diferentes regiones del país, en Corcovado, en Barbilla, eh, sé que también en Guanacaste, en el lado de Santa Rosa, tienen proyectos. Eh, Pantera, el grupo Pantera también te ha hecho estudios poblacionales, Jaguará, hay varios que están eh, trabajando en el campo. En el, el campo. Eh, que ahorita vamos a retomar ese trabajo uh -huh. de campo que, que, que realizan ustedes. ¿Qué otros estudios científicos, eh, parásitos, virus, se ha estudiado esto en, sí, en felinos, silvestres? Sí, eh, cada muestra que se toma, ¿verdad? Estamos tratando de sacarle la mayor cantidad de información posible, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poco más del muestreo. Eh, estas muestras se han utilizado para hacer análisis de parasitología y de virus, por ejemplo, del virus del distemper canino, ¿verdad? Este, que podrían ser enfermedades o se podría de esa manera detectar algún patógeno que podría afectar o que ya esté afectando las poblaciones de felinos, ¿verdad? Entonces de esa manera vemos amenazas y cómo podríamos tratarlo, ¿verdad? Este, ¿Dengue? ¿Se ha estudiado dengue en, en, en felinos? ¿Se ha estudiado algún otro virus? Por, Diga, por curiosidad uh -huh. científica no ha aparecido, ¿se han hecho no, o, o, no, o, no, o no hay estudios? ¿Y, y han, ¿O si se han hecho... No han aparecido. Okay. Uh -huh. ¿Cuál es la situación científica ahí? Eh, bueno, hay estudios que se han hecho, como le dice el Liceper Percanino, que fue muy interesante porque sí se pudo detectar, ¿verdad? En, en especies. Eh, hay algunas que se han detectado tanto o que se han hecho solamente para animales en cautiverio y se quiere replicar esos análisis a, ahora a estudios eh, de animales silvestres, ¿verdad? Eh, de otras eh, enfermedades y virus tenemos un montón de muestras que ahorita se están analizando. Entonces todavía no hay resultados concisos, pero hay un grupo de lo que se llama la medicina de la conservación que está haciendo estudios que, que van enfocados en detectar dengue, toxoplasma, parvovirus, verdad, un montón de enfermedades que podrían estar afectando. Usted ha mencionado muchas veces muestras. Bueno, ¿qué tipo de muestras? ¿Quiénes uh -huh. colaboran con, con las muestras? Uh -huh. Coméntenos toda esa parte. Bueno, nosotros hemos creado como una red de, de investigadores y colaboradores en el país. Eh, ya que estos animales son muy elusivos, no, no es tan fácil ir y capturar un animal de estos en el campo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos optado es por lo que se llama muestreo no invasivo, que es cuando uno tiene que estar presente o no tiene que tener el animal presente para poder eh, tomar esta muestra. Entonces, utilizamos mayormente muestras de heces, de tejidos, de pelos, de sangre, de diferentes cosas, pero el, el muestreo más grande es el de heces, ¿verdad? Entonces, todos estos grupos que mencioné anteriormente que están en el campo y muchos otros investigadores este, independientes también que saben de nuestro proyecto, que están en el campo estudiando directamente los felinos, eh, topan con heces en el campo y las colectan, nos las envían a nosotros y nosotros podemos identificar de qué animal viene esa, esa muestra. Eh, en las heces, específicamente, lo que buscamos son las células. Que quedan adheridas a las heces que vienen del intestino, del intestino, del colon. Y de esas células podemos tomar ADN y hacer el resto de los análisis. Y así también podemos estudiar con esa misma muestra parasitología, virus y otros patógenos. Do, do, También hubo en algún momento uso de un perro, sí. un perro que fue entrenado para esta sí, ese, para esta concreta labor, coméntenos de, de ese Ese fue un, un gran colaborador de nosotros, lastimosamente falleció, eh, tenían el grupo de Pantera, tenían un, grupo, un perro entrenado llamado Google, este perro se ha entrenado para detectar heces de felinos, al igual que como entrenan Perros para detectar eh, drogas, ¿verdad? En un aeropuerto, igualmente se entrenó para detectar a heces de felinos. Entonces se llevaba al campo y, y el, el labor del perro era encontrar las cacas, ¿verdad? Entonces. ¿Y ¿Qué tan eficiente fue Google? Bueno, es muy eficiente. Eh, de, normalmente hay un, un porcentaje de error, ¿verdad? Yo puedo colectar una muestra y decir, sí, esta muestra creo yo que es un felino. Pero como Google estaba totalmente entregado, entrenado para Solamente detectar muestras de felinos y de ningún otro animal, siempre que y colectaba una muestra, que detectaba una muestra, era de felino. Entonces realmente es muy eficiente. Y para tener un patrón de comparación, ese, ese error humano, ¿cuál es? Sí, el error ¿Lo tienen humano. Sí, eh, más o menos es como un 27% de error. O sea que cuando yo colecto la muestra, creo que es un, la muestra de un jaguar pero era de un puma, o incluso era de un coyote, o de otro carnívoro que me pudo haber confundido, ¿verdad? Eh, siempre era un árbol humano. ¿Y ¿Se está entrenando otro perro, me imagino? Sí, está dado el, 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 el éxito. Que, el de éxito Google. de Google, lastimosamente, como les dije, falleció, ¿verdad? Entonces ahora se está haciendo la inversión para entrenar otro perro, incluso otros grupos, eh, como Kirk, ellos están también entrenando otro, otro perro. Para tener diferentes perros en el campo. Ok. Eh, ustedes traen la muestra al laboratorio. Uh -huh. ¿Qué hacen? Ok. Con, el, con la muestra una vez en el laboratorio, eh, lo que se hace es aprovechar estas células que quedan en la muestra. Se les hace lo que se le llama una extracción de ADN, que lo que se hace es romper la célula y nada más quedarse con el ADN puro, sin todo lo demás que esté alrededor, para poder eh, analizar la genética del animal. Si ese, si ese animal ha ingerido, estoy pensando en voz alta, uh -huh. si ese animal ha ingerido eh, cualquier otro carnívoro, ¿cómo saben ustedes que esas células son propiamente del felino y no de, lo que, de la dieta, por uh -huh. ejemplo? Bueno, eso es eh, muy interesante. De hecho, también queremos incluir ese tipo de, de estudios en, nuestra, eh, en nuestro laboratorio. Eh, claro que nos sale también lo que han comido, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es eh, analizar la, las heces y tomar solamente de la parte de afuera. Cuando uno. Eh, a veces se mezcla el, el, lo que hay dentro de las heces con la parte de afuera de las heces, se puede llegar a detectar lo que comió, verdad. Eh, entonces lo que hacemos es que se, se hace un análisis que es, le llamamos PCR, que es una reacción en cadena de la polimerasa para amplificar una región más específica. específica del ADN y hacemos varios pedazos. ¿verdad? Del del de la ADN del felino. O de ADN del felino o de lo que haya, uh -huh. de lo que haya en las heces, verdad. Y eh, luego comparamos con secuencias que ya sabemos que es una secuencia de jaguar o una secuencia de un puma. Y dependiendo de qué tan cercano es esa secuencia a la secuencia que no conocemos de qué animal proviene, este, así podemos saber si realmente es un puma, un jaguar o un coyote, ¿verdad? Tenemos que hablar de otros eh, resultados porque ustedes han aportado en la, en la variabilidad, uh -huh. particularmente de. Eh, de pumas y jaguares como parte de su tesis de, uh -huh. de, de maestría en el sistema de estudios de posgrado de la universidad de costa rica. sabe un poquito de estructura de poblaciones? quiero preguntarle que se si ha encontrado endogamia o algún parámetro uh -huh. que realmente preocupe de que los grupos son muy, muy, muy pequeños. Uh -huh. pero todo esto en el último segmento. ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos conversando con la máster Sofía Soto, quien es investigadora del Laboratorio de Genética de la Conservación de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Resultados. Coméntenos todo lo que usted encontró como parte de su tesis de maestría. Sofía, eh, bueno, los resultados más interesantes. De forma muy concreta. Muy concreta. Eh, los resultados más interesantes que encontramos fue en Pumas, por ejemplo. Lo que hicimos fue analizar tres poblaciones, que es el área central del país, que abarcaría a Braulio y Carvillo. Eh, la zona de Tapantí, el norte de Talamanca, y el sur, que sería la península de Corcovado. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que la población de Corcovado está demostrando un pequeño aislamiento comparado con las otras poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay flujo de genes, o sea, hay movimiento de, de individuos entre la zona del norte de, de Talamanca y el centro del país, pero está mucho más restringido en el área de Corcovado. Eh, con estas técnicas también pudimos ver cosas interesantes como lo que es movimiento directo de individuos. Entonces, eh, se detectó que un mismo individuo que colectamos, por ejemplo, en el 2008, en el 2009, en el 2010 y en el 2011, esas cuatro muestras eran del mismo individuo y se, se mantuvo siempre en el mismo área de Corcovado, pero moviéndose por toda la península. ¿verdad? Entonces, teníamos un mismo individuo que se había movido hasta. Eh, 60 kilómetros, verdad, para arriba al norte y luego volvía hacia el sur de la península. Todo eso basado en los análisis de eses que Ajá, ustedes hecho. Exactamente, ¿verdad? porque nosotros identificamos una muestra y podemos saber de cuál animal es. Inequívocamente. Inequívocamente, no es como una cédula de... de identidad que lo hacemos con ADN. Eh, variabilidad. Eh, de variabilidad genética eh, vimos tanto en pumas como en jaguares que es moderada comparado con otros eh, países, verdad, otros análisis que se han hecho. Eh, las, la variabilidad genética en el sur de América es un poco mayor de lo que es en Centroamérica, pero es, en Costa Rica es comparable con las demás, eh, sí un poco menor en lo que son eh, jaguares. Ustedes han estudiado muestras, bueno ya ya dijimos eh, encontradas por Google y por todas las personas que colaboran en el campo, pero también han analizado muestras de museos y algunos otros tejidos ahí que, en, que se han encontrado. ¿Cuál es la importancia, el aporte de estas muestras en el estudio general? Sí, bueno, hemos tenido muchos como colaboradores, tanto en el campo como en instituciones como el Museo Nacional, el Museo de la Salle eh, y diferentes exhibiciones, ¿verdad?, tanto In, privadas, privadas, exactamente, privadas ¿verdad?, sí. Este, eso es muy importante porque tenemos el ADN de un animal que fue cazado en los 50s o 60s, ¿verdad? que nos va a dar información de las poblaciones en, esa, en, esa, en esos años, ¿verdad? en esa época. ¿Qué podemos comparar a las poblaciones ahorita? Entonces, si hubo una disminución de su variabilidad genética, lo podemos saber por comparar muestras que son lo que nosotros llamamos antiguas ¿verdad? a lo que es más contemporáneo. Y, ¿Y se puede importante. extraer ADN de buena calidad de uh -huh. un pedazo de piel que tenga 50, 60 años? Uh -huh. Por supuesto que va a estar un poco más deteriorado y necesita un proceso un poco diferente, porque además hay pieles que fueron tratadas con químicos y demás, pero también se puede obtener ADN. ¿Implicaciones uh -huh. para la conservación de los felinos uh -huh. en Costa Rica a partir de su estudio? Sí, bueno, la genética es una herramienta que aporta y contribuye conocimiento para tomar decisiones hacia la conservación de una especie ¿verdad? y evitar al final su extinción, ya sea de una población o de una especie en general. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos está llamando la atención de los felinos? Bueno, primero la disminución, eh, la baja variabilidad genética y eh, moderada que necesitamos mantener o incluso mejorar y sobre todo la eh, mejorar... La conexión o conectividad entre las áreas que están aisladas, ¿verdad? Y que podrían llegar a aislarse y a reducir el aislamiento, es muy preocupante y fragmentación. ¿Por qué? Porque se empiezan a, se podrían llegar a reproducir animales entre ellos y aumentar índices como lo que usted me preguntó ahora de endogamia, además. En el momento no está ocurriendo, pero sí. Si sí queremos estudiar otras poblaciones del país para saber cómo se están relacionando con las que ya hemos estudiado. El, el efecto de las carreteras, por ejemplo, está demostrado que ahí poblaciones. Entonces, ¿cómo lograr lo que usted está planteando cuando cada vez tenemos más eh, edificación, más construcción, más eliminación sí. o, o pérdida de hábitat? Sí, claro. Bueno, es un reto, por supuesto. El, la pérdida de hábitat es una de las principales amenazas que tenemos, y, pero se te, deben de crear esfuerzos como lo que son eh, corredores biológicos, por ejemplo, ¿verdad? entre diferentes áreas. Eh, hay algunos que son bastante exitosos, y ya se sabe, como el que es el San Juan La Selva, es un corredor bastante exitoso, pero hay otros donde no se ha invertido tanto esfuerzo y se debería de invertir más para protegerlos y que se crea esa conectividad. ¿verdad? Eh, sí, las carreteras es un, uno de los principales también. Entonces también hay que pensar en pasos de, de animales, ¿verdad? diferentes estrategias que hayan y van a depender de la zona. ¿verdad? No, no lo que va a funcionar en un lugar puede funcionar en otro. Entonces son esfuerzos locales también. Esos estudios son muy caros. ¿Cómo, cómo financian ustedes eh, el desarrollo de estas, de estas investigaciones? Eh, sí, esos estudios es, eh, no son baratos. Eh, hemos tenido diferentes eh, ayudas económicas de diferentes lugares. El grupo Pantera nos dio también este, varios grants o, o eh, ayudos, fondos para eh, hacer esta investigación. Y uno de los grupos que más nos ha apoyado es la Fundación Jaguar, que es una fundación donde se une tanto la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional, como entidades privadas para... Eh, colectar fondos a proyectos de investigación de felinos entonces este ha sido uno de los grandes colaboradores nuestros cuál es la, 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 vamos a ver la, la posibilidad que el sector privado se involucre más en este en estos proyectos de, de, de conservación eh, es, es eminente cómo lograr convencerlos eh, mm -hmm. sofía para, para que aporten en este sentido eh, bueno siempre convencer a alguien para que aporte o eh, en un ámbito de conservación animales a veces es difícil eh, por hecho nosotros trabajamos con animales que son muy carismáticos a la gente todo el mundo le gusta el jaguar verdad todo el mundo le gusta el puma y este, a veces se sienten identificados con estos animales verdad entonces en realidad eh, todos están invitados a colaborar eh, por medio nos pueden contactar directamente o incluso por medio de la fundación jaguar eh, a colaborar con nosotros verdad se pueden hacer campañas de recolección eh, Ventas de libros, bueno, hay un montón de cosas que se... No, podrían nos queda hacer. un minuto, rápidamente, la incidencia política, el papel del MINAE en, en, todo, este, en todo este tema de conservación. ¿sabes? Bueno, en todos los años que llevamos en, el, en este proyecto hemos visto que cada vez más el MINAE se involucra más, ¿verdad? Se ha creado una unidad de atención de conflictos con el felino que ha sido bastante exitosa, eh, eso con ayuda de Pantera. Pero siempre nosotros queremos de, 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 nos quedan deseando más, verdad, más invol, eh, que se involucren más, que tome más medidas, verdad, eso sí es. Las, las que... conclusiones y recomendaciones de su estudio han llegado a, a esas distancias. Sí, nosotros. Han nos... hecho talleres para divulgar lo que ustedes han encontrado. Uh -huh. Sí, nosotros nos hemos asegurado de que eso sea así y hemos hecho taller, un taller con el MINAE en la, en la Escuela de Biología, donde se, propuso, eh, o, o se les presentaron los resultados no solo del proyecto de Filino, sino diferentes investigaciones que se han hecho en la escuela para que ellos estén anuentes. Porque nosotros hacemos la investigación, pero la parte en el campo de toma, toma de decisiones al final cae en manos del SINAC y el MINAE. Muchísimas gracias, Sofía. Sí. Nada más un último detalle. ¿Cuántas muestras tienen en este momento? En este momento tenemos 1.400 muestras. 1.400. Valiosísimo material para. Y falta mucho por hacer, mi amor. Así es, montones. Muchísimas sí. gracias por compartir sí. este sí. importante resultado con todos nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.